Bienvenido. Giovanni López. ¿Qué pasó, Giovanni? De verdad que eso. Muchas gracias. Un honor tener una voz como la de Giovanni López. Nos ha acompañado en diferentes ocasiones. Y hoy le llamé para que estuviera aquí. Inmediatamente dijo presente, como siempre, Giovanni. Claro que sí, muchísimas gracias a usted y un saludo a toda la gente de la terraza. Qué bonito ver este ambiente tan animado. Hoy con participantes realmente de lujo. De lujo. Muchísimas felicidades a vos por esta organización también. Bueno, no es fácil lograr esto aquí en este país donde se estimula el apoyo al artista nacional. Sí, es que nos falta mucho apoyo entre nosotros mismos, ¿verdad? Y hoy lo vamos a demostrar, porque hoy lo que vamos a decir aquí es quién cantó para este jurado mejor. No estamos diciendo que alguien canta mal, ¿verdad? Y la gente a veces toma equivocaciones. Hoy simplemente lo que el jurado va a decir es quién cantó mejor, quién se presentó mejor, y por eso va a ganar. Pero lo más importante es lo que hemos ganado durante un año. Hemos conocido gente, han estado ustedes con muy buenos artistas. Y ya muchos artistas los están escuchando y en cualquier momento alguno de ellos les va a decir, vamos a hacer con nosotros una fiesta, una actividad. Así empieza, así es como se empieza a ser artista. Por eso lo importante del concurso, por eso lo importante de estar los jueves. Y ojalá que muchos de ustedes hoy tarea, Dios mío, tarea, ya han estado aquí y son muy pocos los que se han metido. El canal en YouTube se llama Gordo Regalón. Gordo Regalón. Métase en YouTube y póngale me gusta a cualquier video y coméntelo. Con eso ayuda al artista nacional y con eso ayuda a los cantantes de karaoke. Entre más la gente se meta y más nos ayude a tener fuerza, eso se va a devolver. Van a tener mejores premios, vamos a traer mejores artistas. Vamos a tener más presupuesto, ¿verdad? Pero si ustedes no se meten, ¿ya? Eso es como que la gente que le gusta el fútbol no se meta o no vaya en el estadio, es lo mismo. ¿Por qué el fútbol le da tanta plata? ¿Ya? Porque tiene un montón de seguidores, ¿verdad? Así es. Bueno, yo, ¿qué más a cantar? Vamos a cantar algo de Rafael. ¿De Rafael? Eso. ¿Cuál vas a cantar de Rafael? Este tema se llama Ámame. Ámame. En la voz de Giovanni López, el hombre que canta hermoso. Aquí está Giovanni López. Oiga el aplauso que le da el bar restaurante La Terraza. Oiga el aplauso. Muchas gracias. Y ámame, y
volverá. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Mi vida, ven, que vuelva con tus miradas a encender las mías. Llámame y luego repíteme hasta enloquecer. Te quiero. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy. Muchísimas gracias, Marce. A ustedes más bien les agradezco. Me gustaría que nos digas qué más nos vas a cantar, ¿por qué nos vas a adelantar hoy? Bueno, vamos con una canción cortavenas. Cortavenas. Algo bien romántico. Pero cortavenas como vamos. Despecho. No, despecho no. Más bien vamos a cantarle a esos amores prohibidos. Uy, tantos que hay por aquí. Tantos. ¿Cuántos amores hay, amigos, que hay por aquí? Sí. Esta canción... ¡Sin decir nombres! Esta canción cuenta una historia de un amor prohibido. Canción, o sea, de Camilo Sesto. Dedicada para la terraza. Claro que sí, para todos los de la terraza. ¿Mi marita la tiene lista? Bueno, ya saben que está dedicada al gordito. Mario, pero vos no te defendés, Mario, suave. Vos no te defendés. Mario, no está en nada, es que me... Sí, no sí, me di cuenta. Marcela te dice que si la tenés lista, y usted siempre la tiene lista. Me estaba llamando el patrón para decirme que hay más premios ahí para la parte final. Entonces, sí, claro. Muchas gracias. Pero yo te defiendo, ¿ah? Sí, yo sé que sí. ¿La tenés lista? Ahorita le quitamos el volumen. No, Marito la tiene y la ofrece. Marito la ofrece. Ah, siempre está lista. A la que se quiera brincar el alto. ¡Ay, papá! Él siempre está en verde. Jamás en rojo. Y ahora sí la tiene lista, de verdad. Lista para soltar, la verdad. Que vive en penumbras.
conversación predilecta. De frente y se vio perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores por ser como soy. Y que me encuentren rápido. ¡Nada! Oiga, papi, que manena. Toda la gente estaba cantando. Démosle un gran aplauso a Giovanni López. Muchas gracias. Que nos ha hecho cantar y vibrar con su voz. Uno de los grandes del escenario de los costarricenses. ¿Y con qué terminamos? Bueno, vamos a compartir un clásico. ¡Clasicazo! Una canción que sé que a vos te gusta mucho. ¿Cuál? Dígame. Le voy a decir cómo la voy a cantar. A mi manera. Eso, papi. Cuidado que le meto ahí un pedacito. Es muy buena esa. En la voz increíble de Giovanni López. A mi manera. Papi. Estamos desde aquí, desde Bar Restaurante, La Terraza. Hoy en una noche de karaoke, en una noche de concurso. En una noche que vamos a descubrir la estrella de La Terraza del 2022. Dame un aplauso bien fuerte a Giovanni López. Que nos canta a mi manera. Yeah.
cuando yo más me divertía, quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré vivir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar ni qué decir, ni recordar ni qué fingir, y puedo llegar de YouTube. Es para vos, es para todos los que están fuera del país costarricenses y para todos los que quieran compartir de la música nacional y de grandes, grandes cantantes de karaoke. Es muy fácil buscarlo desde Google, pones Gordo Regalón o en el mismo YouTube, Gordo Regalón.